de diabetes, pero mi vida ha cambiado al grado de que no puedo dormir, de estar piense y piense, investigando, pidiendo teléfonos, o sea, día y noche, haciendo búsquedas. Y de hecho a ellos, a los de la fiscalía, yo les estoy pasando todos los datos, les estoy pasando hasta los móviles. De hecho, ya empezamos a trabajar como un rastreo del movimiento que pudieron haber hecho. ¿Todo eso usted lo ha hecho? Sí, de hecho, investigar los nombres de todos los amigos, investigar, porque mi hijo, lo que sí, Puebla lo conoce mucho, lo ubica mucho. O sea, tiene muchos amigos, y la verdad, los amigos que tiene, que yo he visto, todos, o sea, no hay uno con que yo dijera, ay, es su enemigo de Jafet, ¿no? O sea, no le encuentro ni el modo, ni la forma, ni decir, oye, pues es que algo hizo. No se drogaba mi hijo. ¿Él trabajaba? Estaba trabajando, había dejado de trabajar en septiembre y andaba acompañando a mi mamá, ayudándole a hacer unos trabajos. Mi mamá le dio un infarto. De hecho, por eso hasta camina un poquito despacio, a veces le falta la respiración. Mi papá ya no camina. Ya Fede era con el que los llevaba, los traía, los compraba sus medicamentos. Están mis papás. Ya te imaginarás, su vida también cambió mucho. Sí. ¿Ya cuánto tiempo va a ser de que ya Fede está desaparecido? 44 días, parece, del 21.